Sean todos y todas bienvenidos a los premios Actes Modeler Las Estrellas. Con ustedes, Melvin Almonte y mi compañera Angie. Mucho gusto, soy la licenciada Angie Barcos. Muchas gracias, Angie. Gracias por ayudarme a conducir esta edición. Iniciamos con la primera categoría, la cual es telenovela favorita. ¿Cuáles son las nominadas? Son El Maleficio, Vivir de Amor, Tu Vida es Mi Vida y El Amor No Tiene Receta. Y la ganadora es Vivir de Amor, producción de Salvador Mejía. Excelente, felicitaciones a Salvador Mejía por su magnífica producción. E iniciamos con la siguiente categoría, la cual es protagonista favorita. Y Susana 3, González 2, por Tu Vida es Mi Vida. Marlene Favela por El Maleficio, Kimberly Dos Ramos por Vivir de Amor y Claudia Martín por El Amor No Tiene Receta. Y la ganadora es Susana González por Tu Vida es Mi Vida. Felicitaciones. Y en la categoría protagonista favorito tenemos a Fernando Colunga por El Maleficio, Valentino Lanús por Tu Vida es Mi Vida, Emmanuel Palomares por Vivir de Amor, Daniel El Vital por El Amor No Tiene Receta. Y el galardonado es Fernando Colunga por El Maleficio. Muchas felicitaciones. Esta categoría es villana favorita, trama, así que las nominadas son Gaby Spani por Vivir de Amor, Verónica Montes por El Maleficio, Altair Jarabo por El Amor No Tiene Receta y El Sorcio por Tu Vida es Mi Vida. Ganadora es Gabriela Spani por Vivir de Amor, el personaje de Mónica Rivero Cuellar. Y la siguiente categoría, villano favorito. Y los nominados son Julián Gil por El Maleficio, Joshua Gutiérrez por Vivir de Amor, Santiago Cortea por El Amor No Tiene Receta y Lizardo por Tu Vida es Mi Vida. Y el ganador es nada más y nada menos que un buen punto, El Maleficio. Muchas felicitaciones. Y en la categoría, primera actriz favorita. Cuéntame, Angie, ¿cuáles son las nominadas? Pasión y Beatriz Moreno por El Amor No Tiene Receta. Y la ganadora es Jacqueline Andere por El Maleficio. Y en la categoría primer actor favorito tenemos como nominados a Alejandro Camacho por Minas de Pasión, Rafael Inclán por El Maleficio, Eric del Castillo por Vivir de Amor y Roberto Mateos por Tu Vida es Mi Vida. Y el ganador como primer actor favorito es Eric del Castillo por Vivir de Amor. Felicitaciones. Y como actriz joven favorita, Angie nos dirá cuáles son las nominadas. Las nominadas a mejor actriz juvenil son Isabel Atena por El Amor No Tiene Receta, Sofía Castro por Tu Vida es Mi Vida, El Maleficio, Romina Poza por Tu Vida es Mi Vida y Gala Montes por Vivir de Amor. Y la ganadora es Isabel Atena por El Amor No Tiene Receta, una revelación juvenil que encanta al público. Y como actor joven favorito, tenemos a
Lucas Urquijo por Minas de Pasión, Julio Gallardo por El Maleficio, Sergio Madrigal por Tu Vida es Mi Vida y Carlos Saiz por Golpe de Suerte. Como ganador tenemos a Sergio Madrigal de Tu Vida es Mi Vida. Felicitaciones. Andy, cuéntame, ¿cuáles son las nominadas a Revelación Femenina Favorita? Perfecto, mi querido amigo Melvin. Las nominadas a Mejor Revelación Femenina son Carla Gaitán por Tu Vida es Mi Vida, Romina Poza por Tu Vida es Mi Vida, Regina Villaverde por Gloria Trevi, Ella Soy Yo, y Elaine Haro por Golpe de Suerte. Y la galardonada a esta gran premiación es... Nada más y nada menos que Carla Gaitán por Tu Vida es Mi Vida. Felicitaciones para ella. Y ahora, conozcamos a los nominados en Revelación Masculina. ¿Cuáles son, Angie, los nominados? Perfecto, te cuento. Bruno Pisa por Tu Vida es Mi Vida, Jaime Maqueo por El Amor No Tiene Receta, Diego Escalona y Lucas Urquijo por Minas de Pasión. Y el galardonado y es... Bruno Pisa por Tu Vida es Mi Vida. Felicitaciones. Bravo. Ahora vamos con una categoría llena de ternura, la cual es Actriz Infantil Favorita. Como nominadas tenemos a Mia Fabri por El Amor No Tiene Receta, Camila Méndez por Tu Vida es Mi Vida, Camil Mina por Golpe de Suerte y Tania Nicole por Golpe de Suerte. Y la galardonada a esta gran premiación es Mia Fabri por interpretar el personaje de Samara en El Amor No Tiene Receta. Un talento infantil que estremece al público con su gran talento. Muchas felicitaciones para ella. Y ahora conozcamos a los nominados como actor infantil favorito, los cuales son Andrés Sebastián por Vuelve a Mí, Caleb Acaba por El Maleficio, Mariano Soria por El Amor No Tiene Receta, Sebastián Guevara por El Amor No Tiene Receta. Y el galardón a esta hermosa premiación es para Andrés Sebastián por Vuelve a Mí, una producción de Telemundo. Felicitaciones para él. Y ahora conozcamos a las nominadas como actriz estelar favorita, las cuales son Chantal Ander por El Maleficio, Verónica Merchant por Tu Vida es Mi Vida, nuestra gran y entrañable Coco Máxima por El Amor No Tiene Receta y Eugenia Cauduro por Vivir de Amor. Y la galardonada es Chantal Andere en el personaje de Dolores por El Maleficio. Felicitaciones para ella. Y sin más preámbulos, ¿cuáles son los nominados como actor o estelar favorito? Tenemos como primer nominado a Juan Soler por Tu Vida es Mi Vida, Adrián Di Monti por El Maleficio, Nicola Porchel El Amor No Tiene Receta y Juan Diego Covarrubias por Vivir de Amor. Y el ganador es Juan Soler por Tu Vida es Mi Vida. Felicitaciones para él. Y continuamos con la categoría Actriz de Reparto Favorita, donde tenemos como nominadas a Elsa Ortiz por Tu Vida es Mi Vida, Amaití Romero por Vivir de Amor, Luz Ramos por El Amor No Tiene Receta y Elizabeth Álvarez por Nadie Como Tú. Y el ganador, sí, la ganadora es... Tenemos a Elsa Ortiz por Tu Vida es Mi Vida.
sin duda alguna, un personaje encantador. Y ahora conozcamos quiénes son los nominados como actor de reparto favorito. Ellos son Hugo Catalán por El amor no tiene receta, Alejandro Calva por El maleficio, Pedro Moreno por Tu vida es mi vida y René Strickler por Vivir de amor. Y el ganador es Hugo Catalán por El amor no tiene receta. Un personaje fascinante. Gracias. Felicitaciones a Hugo Catalán. Y ahora vamos a una categoría especial, la cual es actuación especial favorita, es decir, el actor que hizo una actuación que fue breve, pero fascinante para el público. Y como nominados tenemos a Ana Belena por El maleficio, César Évora por Minas de pasión, Cristian de la Campa por Vivir de amor, y como ganadora tenemos a Ana Belena por El maleficio, un personaje súper interesante, ya que fue un fantasma. Y ahora viene una de las categorías más importantes, la cual es la pareja perfecta o pareja favorita. Y para eso vamos a llamar a Angie para que nos diga cuáles son los nominados y las nominadas. Perfecto. Y ahorita te cuento. Tenemos como pareja favorita a los nominados: Fernando Colunga y Marlene Favela por El maleficio, Valentino Lanús y Susana González por Tu vida es mi vida, Kimberly Dos Ramos y Emanuel Palomares por Vivir de amor, y Claudia Martín y Daniel Alvitar por El amor no tiene receta. Y los ganadores de esta hermosa pareja favorita son... Como pareja favorita tenemos a Beatriz y Enrique de Martino, interpretados por Marlene Favela y Fernando Colunga, de El maleficio. Muchas felicitaciones para ellos, quienes son la pareja favorita del público. Ahora vamos a finalizar con la categoría del productor favorito. Vamos a ver, Angie, ¿cuáles son los nominados? Los nominados son Salvador Mejía, primer productor. Segundo nominado tenemos a José Alberto Castro por El maleficio, Angeline Esma Medina, y a nuestro gran y entrañable Juan Osorio Ortiz por El amor. Todos excelentes, pero el público decidió que el ganador sea Salvador Mejía por Vivir de amor. Muchas felicitaciones para él, quien además ganó en la categoría telenovela favorita. Angie, ¿qué tal te han parecido estos resultados de estos premios? Cuéntanos. Fabulosos. Y incluso hasta fueron mis favoritos justamente los que ganaron. Y los que obviamente tuvieron la mayor votación del público. Claro, porque el público fue el principal protagonista para poder conocer a los ganadores, ya que todos los que ganaron fueron los que tuvieron la mayoría de votos. Y me encantó que Gabriel Isfani ganara como villano, porque es una villana fabulosa. Una villana llena de frases, muy al estilo de Paola Bracho. ¿Y tú qué me cuentas? ¿Cuál es tu protagonista favorita? ¿Mande? ¿Tu protagonista favorita cuál era? Aparte de la ganadora. Fue Susana González. Aparte de la ganadora, Claudia Martín, sin duda. Ah, muy buen personaje. El de favorita. Sí, todas las nominadas hicieron un muy buen papel. Pero el público decidió la favorita. Pero Susana González. Claudia Martín. Me ha encantado de haber conducido contigo, de anunciar estos premios. También, mi querido Melvin. Es un honor haber podido conducir contigo estos increíbles premios. Muchas gracias por colaborarnos y, sin más preámbulos, damos las gracias al público y a todos
los relacionados con la realización de estos premios. Muchas gracias.